cayó la abominación, lo vuelven a stunear otro ulti de Heimer, vamos a ver qué tal. Rell sigue viva, eso es bueno, a ver si nos cura un poco con la redención. Jack se baja a la abominación, se baja el Teemo, parece, no, uy la Lulu, nice, bien, es que no, Jack se aguanta demasiado. Jack sin esta composición es súper tanque, 17k de daño. Ok, se supone que Jax volvió al meta, está otra vez bueno, ¿no? Puedes volver a jugar ese campeón. Vamos a ver si es cierto, entonces estamos acá en una partida del set 5.5. Vamos a tratar de forzar, entre comillas, vamos a forzarlo, no entre comillas, vamos a forzar Jax para ver si la composición sigue siendo viable y cómo la jugamos pues de inicio a fin. Vamos a comenzar con Espadón, ¿por qué? La verdad que simplemente porque es un objeto que... es ofensivo, pero regularmente quieres arcos curvo cuando vas a jugar Jax o inclusive un guante crítico. Acá tomé Espadón porque la verdad no me di cuenta, pero vamos a ver qué campeones vamos a tomar juego temprano, cuáles tomamos juego medio y cómo vamos a plantear la partida alrededor del que avance, ¿no? Ahorita, pues bueno, de momento para juego temprano lo que queremos es una, fichas contendientes o legionarios. ¿Por qué? Porque son fichas que aprovechan los objetos que pondremos después en Jax. Como que tiene que ser, al menos a mí me gusta mucho Último Suspiro y Sanguinaria en Jax. Entonces, por ejemplo, acá tomamos Aatrox y Kalista, que son dos legionarios, y que les podemos ir poniendo los objetos que luego en un futuro pondremos en Jax. Muy bien, acá compramos otra vez otro Aatrox, compramos Udyr, que es contendiente, nos dieron dos Miss Fortune los minions, entonces puede llegar a ver, no es lo que queremos, pero podemos, si nos dan una Miss Fortune al 2 nos la quedamos, le ponemos objetos y al final de... mientras la partida avance más, pues le ponemos los objetos a Miss Fortune, ya luego la venderemos. Vamos a vender esta Poppy para básicamente sacarle ese espadón y ponérselo a alguien más. Vamos a ver si nos dan un tercer objeto acá los minions, no nos dan nada, nos dieron al Aatrox al 2 ya. Vendemos a estos, presubimos de nivel. ¿Por qué presubimos? Bueno, acá no tuvimos suerte, pero presubimos básicamente para tener contendientes, como puede ser Irelia, puede ser el... no sé, ¿quiénes son contendientes? Irelia, Kennen, Lee Sin, por ahí Nidalee, que son coste 3, ya nos pueden salir. Acá vemos que nos salió un 1, no salió la... la Nidalee, pero bueno, básicamente, a ver, ¿qué podemos meter acá? Pues podemos ir pensando en abominaciones, que tampoco no es mala idea. Abominaciones para jugar juego de... o sea, lo que tú quieres acá es jugar fichas útiles, como puede ser abominación, peleadores contendientes o legionarios, y ya posteriormente jugar el Jax. Vamos a ver acá qué tal nos va. Tenemos un Aatrox al 2 al que le podemos poner objetos, pero vamos a esperar. Lo ideal sería hacer acá un Último Suspiro con un guantelete crítico y acá una Sanguinaria con una resistencia mágica, ¿no? ¿Y qué tercer objeto nos gustaría para Jax? Puede ser un Valor del Titán, por ejemplo, que le viene bien. Capa Mercurial por ahí radiante, si nos las dan tampoco no está mal. Inclusive un Huracán o un Cañón de Fuego Rápido. Ya, esto sí dependería de ver qué objeto radiante nos dan, ya que tenemos este inicio de objetos que nos gusta mucho. Acá inclusive podría pensar en otro arco curvo para también pensar hacer el Cañón de Fuego Rápido Huracán que les mencionaba. Así que vamos a tomar arco curvo que necesitamos. Mira, nos dieron dos Brand. Entonces vamos a jugar Abominaciones con Legionarios de Mientras. Esta va a ser nuestra mesa. Aún no voy a construir objetos porque, una vez más, queremos Último Suspiro y Sanguinaria. ¿Por qué es tan importante? Porque Último Suspiro baja armaduras, que es un meta donde vemos muchísimos tanques. Entonces priorizaremos Último Suspiro y ya después de eso Sanguinaria, que le va a dar sostenibilidad al Jax. ¿Qué otros campeones queremos? Que de hecho no he estado comprando, pero debería comenzar a comprar. Básicamente son los caballeros, porque esta composición se juega con acorazados, contendientes y caballeros. ¿Para qué? Para que Jax sea un tanque completamente fuerte. Vamos a ver qué tal nos va acá en esta teamfight. De momento deberíamos estar bien, tenemos ya Abominación, por más de que este güey tenga un Kha'Zix ahí que nos pueda pegar. Deberíamos estar bien dentro de lo que cabe, aunque ese Kha'Zix ya me dio miedo con esa daga de Sojin. Va a matar muchas fichas, ok. No mató Kalista, esto es un bug tremendo. Es un bug tremendo, porque como estaba la tumba, como que el Kha'Zix cuenta que hay una unidad aliada y no le pega el daño de... como que... no sé, eso. Kha'Zix no pega más si la tumba está al lado. Ok, tenemos Brand al 2, nos da igual, tomamos Leona, entonces que sí la vamos a querer para después. Podríamos meter ahorita Seth para tener ahí por ahí peleadores. Vamos a olvidarnos del Miss Fortune, de hecho, vamos a comprar esto. Inclusive podría acá subir de nivel otra vez y meter esto. Es una buena idea. Es una composición que queremos jugar más o menos a nivel 7. A nivel 7 queremos hacer un par de roleos para sacar Jax y Red.
casi nadie juega Jax, entonces tiene que ser muy fácil. Como queremos subir pronto de nivel para tener estas fichas, que son de costes altos, vamos a estar haciendo esto, pushear de nivel. Acá no hacía falta subir a nivel 5, pero lo voy a hacer. Una, para mantener mi racha de victorias, y dos, para que comience a tener tiendas con posibilidades de unidades caras, como es Jax y Rell sobre todo. A ver qué tal nos va a quedar la teamfight de una Leona con Bramblebees, entonces debería ser difícil bajársela. ¿Cómo se llama en español este objeto? Sí. Vesta Espinosa, jamás le digo en español, no sé por qué. Parece que me va a ganar, tanquea demasiado la Leona con ese objeto. El Aatrox ahí aguantando, vamos a ver si puede ultear una vez más. Let's go, ¿soñamos? No, no soñamos, nos destruyó el Pyke. Una pena acá perder porque subo de nivel y pierdo. Pero bueno, cosas del TFT, una Leona me tanqueó absolutamente toda la teamfight. Y además hizo 2000 de daño, what the... Y Poppy también. No tiene un carajo. Ok, acá entonces vamos a priorizar. Por ejemplo, ya nos quitaron ahí el guantelete, así que vamos por la sanguinaria, a ver si nos las dejan. Si no, simplemente creo que tomaría Nunu para tener una mesa más fuerte. Al parecer si me van a dejar la sanguinaria, vamos a tomarla. Vamos a forzarlo también. ¿Por qué quiero forzar esta composición? Pues para demostrar que es una composición que se puede llegar a jugar sin necesidad de que te den algo muy estricto. Esta serie de videos que voy a estar haciendo son forzar las composiciones que vimos en video de mejores composiciones y ver si de verdad son tan viables. Normalmente cuando puedes forzar una composición es porque es muy fuerte. Mira, tenemos acá ya los contendientes y es que los queremos meter. Pero la verdad que, o sea, tendría que hacer esto. Y luego meter este nivel 6, que sí es mejor mesa, pero por ahora no. Así que vamos a hacer esto simplemente. Inclusive los puedo vender, son 2, 6, los voy a vender de hecho. Prefiero economía y también voy a vender estos dos. Bueno, solo a este, si gano pues me quedo Leona. Ok, vamos a hacer entonces sanguinaria para la Calista. Este objeto va a ir para la abominación, entonces dentro de lo que cabe está bien. A la que pueda voy a hacer otro objeto para Brand, para que también se le vaya la abominación. En este tipo de composiciones, cuando vas a jugar con abominaciones, pues evidentemente quien va a ser tu carry es la abominación como tal. Entonces tienes que repartir objetos. Un objeto a Kalista, un objeto a Brand, otro objeto a Nunu. Y ya luego cuando transiciones a Jax, simplemente pones los objetos en Jax. Es una forma también viable de jugarla. De hecho me gusta que haya pasado esto, porque así no les enseño de la manera tradicional. La más fácil es usar las fichas que vimos ahorita. Udyr, Irelia junto a Laf. Jugar con esos tres, ponerle objetos a Irelia o a Udyr y ya estaría. Pero pues bueno, esta es una otra alternativa que puedes llegar a jugar. Lo que sí estoy viendo es que en este lobby hay muchísimo daño mágico. Entonces no sé si voy a jugar la versión de a full acorazados. Creo que vamos a jugar con místicos. Una vez más, está súper bien porque yo en el video de mejores composiciones te expliqué la manera de jugarla con full acorazados. Te dije la alternativa de jugar con místicos. Y hoy te estoy viendo que es una partida donde casi todo el mundo se está construyendo daño mágico. Entonces está bueno, vamos a jugar igualmente con 4 caballeros. Porque el daño que bloquea a los 4 caballeros es igual tanto para físico como para mágico. Entonces ahí sí no importa mucho. Lo que sí es que tenemos que tener sí o sí son los 4 caballeros. Los acorazados los podemos sustituir. Lo malo es que son buenas fichas que si quieres porque quieres a Rell. Pero a ver, no todo se puede en este mundo. Muy bien, tenemos aquí si queremos un Thresh. De hecho Thresh sí lo quiero. Poppy puede llegar a ser sustituido. Vamos a vender esto, simplemente vamos a hacer economía. Acá subiría yo a nivel 6, lástima que como perdí una ronda pues no lo haré. Simplemente queda esperar. Nos dieron por cierto maná y AP. Lo que vamos a hacer con esto posiblemente sean objetos de utilidad. Una redención y un relicario del Solari. Lo que te recomiendo es construir dos objetos de Jax, Sanguinaria y Último Suspiro, y esperarte a la tienda Radiante para decidir el tercer objeto de Jax. Ya dependiendo de lo que te salga, veremos si le funciona algún objeto a Jax. Si no, comenzamos a pensar en qué tercer objeto construir a Jax. De momento esta teamfight la vamos a ganar, este brother está muy muy débil. Tiene ahí legionarios con cazadores, no entiendo nada, espérate que no se muere el Aatrox, ya me dio miedito. Ok, ahí va la babo, pegó. Muy bien, estamos bastante, bueno, bastante bien acá. Terminen de matar al Varus, por favor. Nice. Oh, uf, Dios. Ok, acá nos da una rel. Qué regalo más grande. Vamos a subir acá de nivel, a nivel 6. Etapa 3-2 siempre quiere ser nivel 6. ¿Por qué? Porque así se maneja el metajuego del TFT actualmente. Y además, otra vez, quiere subir de nivel muy pronto para que pase esto justamente. Que la tienda te empiece a dar costes 4. Como es acá la rel, la vamos a meter simplemente porque es una ficha excelente. Vamos a vender al Thresh para hacer economía, yo creo. No, ha hecho inclusive Leona. Vamos a ver qué pasa. Si ganamos, vendemos Leona. Si perdemos, vendemos Thresh. Para cerrar en 30 de oro y maximizar la economía.
¿Qué pasa? Que ahorita los caballeros no los necesitamos porque estamos jugando con mesa de abominación. Cuando lleguemos a nivel 7 y rolemos un par, ahí lo volvemos a buscar. No son, o sea, son importantes, pero a ver, no tienes que perder economía por quedártelos. Luego te pueden volver a salir. Caballeros no son fichas que la gente suela querer comprar, entonces no te preocupes por eso. Vamos a ver si le ganamos a este brother. Tiene una Nidalee al 2 por ahí. No, nos puede ganar porque Nidalee esquiva muchos autoataques y ahorita mi composición es full autoataques. Vamos a ver si Kalista alcanza a ultear. Uy, mató a la Abo. Bueno, al final sí me gana. Sí, no paró de esquivar la puerca. Vamos a vender a Thresh entonces. Hacemos 30 de economía. ¿Qué nos dan acá? Nos dan otra Leona. Vamos a quedarla. Una vez más, si llego a ganar acá, me las voy a vender. No me interesa conservarlas. ¿Qué podemos hacer acá en estas situaciones? Yo podría hacer cañón de fuego rápido y estaría bien, pero me estoy arriesgando mucho. Sí necesito último suspiro sí o sí, entonces voy a priorizar último suspiro en el siguiente carrusel. Y de momento pues no puedo hacer muchas cosas con los objetos, solamente me queda aguantar acá, tanquear un poco de daño y ya está. Lo que sí puedo hacer es ponerle AP a Brand, de hecho, para que tenga un poquito más de daño con su definitiva. Lástima que le acaba de saltar un Nocturne en la cabeza, pero bueno. Otra vez el brother de la Bramble. Se hizo otra. Parece que también quiere jugar Jax. Tiene un Jax por ahí. Entonces nos van a competir la composición. No pasa nada. Jax no suele jugarlo mucha gente. Entonces a lo mucho va a haber uno que te va a competir la composición. Entonces no pasa nada con eso. Nos va a ganar, es obvio. Tiene dos objetos de pues, para repeler daño físico. Entonces pues obviamente nos va a ganar. Ya que nuestra composición ahorita es full daño físico. Ok, ahora sí queremos priorizar ese guantelete, pero ya. Lo ocupamos ya. A las malas, pues compensaremos a ir por vida para hacer una redención. Por ejemplo, darle utilidad a esos objetos que tenemos en banca. Ok, si no están dejando el guantelete, vamos a tomar el de coste 4. Uy, casi me lo quitan. Muy bien, entonces una pena porque es una rel y está cerca de rel 2, pero vamos a venderla. Ahora, ¿qué hacemos? Si jugamos abominación, lo ponemos al Nunu. Oye, Nunu no le sirve. Ya sé, no le sirve, pero queremos que el objeto se vaya a la abominación. Entonces, acá sí da igual hacer este tipo de cosas. Lo ideal sería ponerlo en Brand, porque pues da más autoataques que Nunu. Pero bueno, pues, le puse la P a Nunu, al Brand, perdón. Ok, vamos contra alguien de 4 peleadores. Ya los tiene todos al 2. Esto va a estar difícil. Nos va a costar mucho bajárnoslo. Y todavía ese Kha'Zix ahí pegando. Ya cayó la abominación. Vamos a ver si alcanza a hacer algo con estos objetos. Nuno haciendo mucho daño y comiéndose con la capa de fuego solar. Creo que se va a comer a la Abo. Espero que no. Es que tiene demasiada vida. Dale Abo, dale Abo. Uy, aguanta ahí. No, no va a aguantar, no va a aguantar, brother. No, demasiada vida estos bichos. A ver si Kalista mata a Sejuani. No la mata, ni modo. No pasa nada. Es lo que tiene no tener... pues todavía buenos objetos armados. Ok, objetos radiante. Uy, nos tocaron buenísimos. Redención es una muy buena alternativa, pero acá sí. Vamos a ir por el huracán, sí o sí. Lo malo es que ya no tengo a quién ponérselo. Uf, porque en la abominación ahorita es muy bueno. Pero lo vamos a tomar, porque en Jax le viene perfecto. También en la abominación. Entonces vamos a simplemente hacer esto. Y se lo voy a poner a Brand. Es que si le llega a tocar a la Abo va a ser muy fuerte. Entonces lo vamos a poner por acá de momento. Vamos a ir tomando también a los místicos, porque probablemente, como les dije, hay mucho daño mágico en el lobby. Aunque veo que ya la gente está transicionando a cosas distintas, como esta Ashe, por ejemplo. A ver, la Abo en teoría debería hacer más daño acá, lo malo es que esta Ashe puede stunearlo. Entonces, debería hacer muy buen daño con estos objetos. Pero es que no, Ashe con Guinsoo Radiante es muy fuerte. Sí, o sea, la Guinsoo Radiante nueva está muy, muy, muy buena. Inclusive puede ser buena alternativa para Jax, ¿eh? Ok, uf, los objetos no me están gustando. Me están dando full objetos ofensivos. Acá vamos a subir al 7 y vamos a rolear un poco. Ok, tenemos eso, tenemos esto. Tenemos Brand. Voy a resetear el Brand, creo. No, de hecho, no hace falta. No, sí. Sí, 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 hay que resetear el Brand. Vamos a meter esto. Lissin lo queremos. Seth, ya no lo queremos, de hecho. Puedes salir, puedes meter tú. Que nos da místico y redimido. Ok, vamos a ponerle este objeto a este brother y... pues básicamente esos son los tres objetos que queremos. Yo creo que voy a ponerle objetos a Lux. Nos quedamos Lee Sin, nos quedamos Irelia. No, de hecho no, creo que Irelia no. Sí, no, Irelia no, nos quedamos Lee Sin. Queremos jugar con Lee Sin, Viego y... Jax de contendientes. De momento no me están saliendo Jax. ¿Qué puedes hacer tú en esta situación si estás como yo? Ya que rolaste todo este oro y te salió. No pasa nada. Esta mesa ya es fuerte con 4 abominaciones y estos objetos. Es como si tuviéramos un falso Jax. Así que no pasa nada. Nos vamos hasta nivel 8 con esta mesa.
Okay. Fuck, es que no me dan nada de utilidad, brother. Nada, nada, nada. ¿Puedo hacer un corazón helado? No, puedo hacer un manto de quietud. Voy a hacer manto de quietud porque ya ocupamos objetos de utilidad. Ya no queremos más objetos ofensivos. De por sí tuve que armar una guinzo porque pues, fue lo que me dieron. Pero vamos a hacer esto. Un manto de quietud. Rela queremos. Estos también por acá lo queremos. Lux acá, tú acá. Ok. Voy a comprar este Nunu. Voy a resetear el Nunu. No quiero que el manto de quietud se vaya a la abominación. Solo que me esperaba que los tres objetos se fueran a la abo y luego poner el manto de quietud. Ahí me posicionó un poco mal porque tuve que considerar eso. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver qué tal nos va contra Lucian y la Lux 2 estrellas. Le ganamos. Nice. La abominación está haciendo un trabajo muy, muy duro. Ok, ahí está el primer Jax. Ahora, ¿qué hago? ¿Lo meto? No. Aún no lo metas. Porque a este punto Jax al 1 no es mejor que una abominación, una abominación 2 estrellas. Entonces, aún no lo metemos. Lo que sí podemos hacer es hacer esto para ganar acorazados, por ejemplo. Pero no, porque nos da ahorita redimido tanto como legionario. Para que ulte más tarde Pyke. Ok, de momento ya tenemos fichas útiles. A ver, ¿qué tal? No sé si le alcanza a ganar, porque ve los objetos de este Nocturne. O sea, tiene triple Vesta Espinosa y una Radiante, además. O sea, a este güey no le voy a hacer daño, literal. No, este tipo está jugando muy, muy cerdo. Muy, muy cerdo. Nah, qué cerdo. Qué cerdomán este güey. No, esto es de sucios, de puercos, asquerosos. Sin sentido. ¿Cómo no le toca a alguien de AP para que lo mate? A ver, este es físico. Ni él sabe. Mágico. Mágico. Físico. 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 Ok, al final sí hay físico. Entonces ya no vamos a ocupar místicos. Vamos por una vida para hacer una redención. Inclusive puede ser Daga de Soujin también. Y era, no estaba mal. Era una Lux al 2 con Daga de Soujin además. Pero bueno, vamos con redención. No es mala. Ok, tenemos Lux al 2. La vamos a subir. La vamos a vender después, pero de momento no sirve. Vendemos esto. Compramos Lee Sin, que lo vamos a querer para después. Todo esto lo queremos. Todo esto queremos. Todo esto va a ser nuestra mesa después. ¿Qué puede ser mejor que Rel? Es que nada, o sea, mi composición es esta de momento. A ver qué tal nos va. Oye, la gente está jugando con como que muy tanque, ¿no? Veo a todo el mundo muy tanque. Con objetos full tanque. Pero bueno, ahí cae la abominación. Va a empezar a pegar duro con ese huracán y último suspiro. Lux, dale escudito, por favor, ahí. Ay, no. Los Kha'Zix me están jodiendo la vida entera, hermano. No puede ser que sean tan... Bueno, es que también todas mis fichas son de casi nivel 1. Wow, perder esta teamfight sí me duele, la verdad. Porque la mesa de este brother es increíblemente mala. Ok, tenemos la 1 a 2. Nos activan bendición divina, a ver qué nos da. Nos da una Diana. Uy, uy, uy. Oye, esto es God, eh. Ok, Diana no la queremos nunca. Ok, vamos a conectar uno al menos. Ah, también le dio a Riven este, perfecto. Es una Soraka full objetos. No sé si me haga tanto daño porque no estoy posicionado como que así muy cerca. Entonces puede que mate muchas fichas. No sé si le gano, la verdad no creo que no. Tiene espátula portamanecer, entonces se curan mucho sus fichas. Pero bueno. De hecho me pasa casi toda la mesa. Muy bien, estamos bien, no pasa nada. 24 de vida. Ahorita lo que vamos a hacer simplemente es subir a nivel 8 y buscar todas las fichas que nos hagan falta. Muy bien, mira, Rel 2, nice. Subimos y ahora sí, vendemos esto. Ay, se me movió ahí. Vendemos esto porque ahora sí que sí vamos a jugar esto en la siguiente ronda. Vamos a meter esto mejor. Y vamos a esperar. Ok, subimos de level. Queremos Lee Sin. Vamos a rolear. Rel. Queremos Galio. Entra. Jax. Poppy. Gwen. Es útil. Vamos, dame el otro Jax. Nauti lo queremos. Gwen de nuevo. Ahí está Jax 2, metemos Nauti por Aatrox, te vas tú, metemos Gwen por acá. Ok, tengo muchos objetos que poner, ok. Doble guantelete, supongo que Ginzo a ti, Redención a ti, también Soujin a ti. No sé si son las tres mejores en Gwen, pero a ver, al estar cerca de Gwen al 2 creo que están bien. Me falta un contendiente, fuck. La regué con eso. Sí necesitamos contendientes para que Jax tenga mucho daño.
Pero mira, mira cómo aguantamos acá. Y es una confusión de daño mágico, ojo, ¿eh? Y era un Belcos al 2. Y aún así Jax aguantó por los objetos que tiene y por 4 caballeros que reducen el daño. Uy, 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 qué buenos objetos. A ver, sí, yo creo que se va bueno. O sea, es que se vaya esto y meter esto, ¿no? Sí, porque ya no me sobra nada más. Oh, lo siento, buen querida. A ver, ¿qué objetos buscamos acá? Puede ser este objeto, no es malo. Va a ser esto, porque la verdad no tenemos nada mejor. Redención por acá. Oh, también podría ser acá. Tenemos que seguir roleando. Hay que rolear, hay que rolear. Necesitamos ese Galio al 2, por ejemplo. Okay, me salen muchas rel. Muy bien. A ver, ¿quién le ponemos Soujin? Soujin le puede venir bien. Uf, la verdad que se va a poner a Galio porque no sé. Y la Ginz ahorita vemos. Es que no tengo a quién ponerle estos objetos. A ver qué tal. Jax contra Nocturnal 3. Uy, la Diana justo lo stunea. Ok, también cayó stun de Rel. Eso es bueno. Dale, Jax, aguanta ahí. Nice. Le ganamos, le ganamos. Mientras no nos tuneen a Jax, estamos bien. Muy bien, otro Jax, otro Kennen. Roleamos, roleamos. Tenemos Kennen al 2. Un rol más. No nos sale Galio. Es una pena. Ok. Vamos a pensar un poco. Da igual el cáliz ahorita, no hace falta aprovecharlo. Pero vamos a pensar un poco cómo posicionarnos. Tú siempre quieres a Rel cerca de Jax. Para que cuando ultee le dé sí o sí. Unas cuantas fichas atrás. Para que si salta un asesino no le dé. Vamos a hacer esto. Y la Ginza se la vamos a poner aquí. Es que da igual, la verdad. Pues yo que sé, a Rel. Para que tenga rápido y ultee más veces. Vamos a ver qué tal. Contra Heimerdinger y Teemo. Este nos jode Bolívar porque Bolívar es un counter directo de contendientes. Nos quita el escudo con su definitiva. Ahí cae el ulti de Heimer. Jax sigue pegando, se está curando mucho. Cayó la abominación. Lo vuelven a stunear otro ulti de Heimer. Vamos a ver qué tal. Rel sigue viva, eso es bueno. A ver si nos cura un poco con la redención. Jax se baja a la abominación. Se baja el Teemo, parece. No, uy la Lulu. Uy la Lulu. Nice, nice. Bien, es que no, Jax aguanta demasiado. Jax en esta composición es súper, súper tanque. 17k de daño. A ver qué nos sirve por acá. Nos sirve un objeto de utilidad. Otra redención. Acá sí ya es buscar full utilidad. Redención, Zéfiro. A las malas, pues un ítem tanque. Por ejemplo, doble guantelete. Pero yo voy por otra redención acá. Muy bien, vamos a seguir roleando. A ver si nos dan el Galio al fin. Ok, ahí está un Garen. Entonces no queremos Leona. Metemos Garen. Un roleo más. No sale nada, ni modo. A ver, otro roleo más. Nada, nada, bueno, ok. Vamos a aprovechar un poquito ahí el relicario del Solari. Rel sigue estando cerca de Jax, que es lo que queremos. A ver, el tipo de 5 dracónicos con Ashe el 3, con su cosa esa radiante. Muy bien, ulti de Garen, ulti de Galio. Jax está pegando, lo stunearon, parece, no. No. Está muy tanque, es muy muy tanque. Esa confusión es nueva, nadie jugaba a Jax de esta manera. Recién se acaba de descubrir. Y está dando buenos resultados hasta el momento, ¿eh? Hay que seguir roleando. A ver, ¿acá qué quieres tú? La verdad es que quieres irte a nivel 9. Pero como me hace falta Galio, Thresh y Nautilus, lo mejor es seguir roleando. Porque ya, o sea, está muy apretado el lobby. Entonces hay que pushear. Creo que contra todos me gusta estar parado acá. Así que aquí me voy a quedar. Oye, estoy teniendo una suerte con el doble guantelete. Siempre me sale manto de quietud. Así, si salta un Nocturne que le pega a Kennen y a este bicho. A ver, Jax contra Riven 3. Uf, esto sí está duro, ¿eh? Porque Riven stunea y pega muy fuerte. Vamos a ver, ahí está el stun de Rel. Hay que aprovechar a ver si la podemos matar. Se está curando con Porta Amanecer. Tiene una Irelia ahí también que está aguantando mucho. Ay, no. Este sí me da miedito, la verdad. Oh, dale, Jax. No, acá sí Jax no aguanta. Jax no aguanta contra Riven 3 básicamente por eso. Porque te stunea. Y como él tiene manto de quietud, capa mercurial radiante, pues no lo podemos stunear. Otro de estos. Ok, vamos a rolear. Queremos Galio, ahí está el Galio. A ver si me dan el Thresh o el Nautilus. Ahí está el Nautilus. Ok. Vamos a poner este otro manto de quietud acá, lo más probable. Sí, de hecho, lo voy a hacer de una vez. Vamos a poner uno de cada lado. Uno acá y otro acá, y ya está. Nautilus acá para que tanque a Nocturne. Y ya sabemos que nos vamos a poner de este lado.
A ver qué tal. Encestamos los mantos de quietud. No le pegué a Heimer, eso es malo. Pero bueno, pudo haber sido peor. Ay, esa Lulu que me convirtió en Jax. Al menos no le dio el ulti de Heimer, pero sí le ultea a Teemo y le reduce velocidades de ataque. Entonces vamos a ver si nos alcanza a ganar con esto. Matamos a Heimer allá, no sé ni cómo, pero ya se murió. No sé ni quién mató a Heimer, pero ya está muerto. Es lo que importa, no importa cómo, importa que se muera. Ulti de Rell, Rell aguanta mucho acá porque tiene doble resistencia mágica. Entonces, prácticamente inmortal y está aplicando esa redención todo el rato. Ganamos una ronda, nos gusta. Seguimos top 4, a ver, vamos a ver si al menos un top 2, ¿no? Acá queremos otro... ¿Qué es esto? ¿Por qué está bugueado esto? Queremos objetos de utilidad. Ayuda de Nico no es mala para subir un Garen al 2, pero la verdad que da igual un Garen al 2. Entonces yo creo que buscar una armadura pétrea, por ejemplo, para Galio puede ser buena. Para que gane más resistencias. Mira, un Thresh al 2. ¿Esto será mejor? Mi pregunta. No creo, ¿verdad? O sea, sí, pero no. Raro, ¿no? Sí, pero no. A ver qué tal, vamos contra el de Nocturne al 3, Pyke al 3, León al 3. A ver qué tal nos va contra él. Esa Leona, esa Diana nos puede joder un poquito y con ese corazón helado nos reduce velocidad de ataque. A ver, la matamos, nos ulteó. Pero a ver, Nocturne ya tiene muy poca vida, vamos a ver si Jax lo mata. Lo bueno que es un Nocturne tanque, entonces no da tanto problema como si fuera full daño físico. Jax atoró ahí, se bugueó. Ok, no, pega muy duro Jax. Tenemos último suspiro, por más de que él me juegue 4 caballeros, le vamos a pegar muy duro. Es lo que tiene jugar con último suspiro. Que los tanques, Jax se los baja así. Mira, 11k de daño. Matamos a uno, quedan otros dos. No sé si quiero Irelia por sobre Lee Sin. Es que Lee Sin se ayuda mucho con la reducción de velocidad de ataque. Pero, también te digo, esta mujer tanquea más que Lee Sin. Pero bueno, uff, qué buenos objetos tiene Lee Sin, por cierto. Hablando de él. A ver si no me puso arriba en la cara, güey. No, no me la puso en la cara, pero me puso el Lafal 3. A ver, que el Lafal 3 tampoco es la gran cosa, ¿verdad? Lo malo que también me va a pegar ese Draven pronto, pero vamos a rezar un poco. Dale, Jaximus, dale, Jaximus. Uy, el Thresh ahí, atrayendo al Draven cerca. Kennen lo stunea, prácticamente está muerto Draven, ya murió de hecho. Jax lo mata. A ver, si quedan todos contra Riven, tenemos posibilidades. Gangbang a Riven y tenemos chances. Dale, Rell, dale, Rell. Escudito, escudito, mami. Uy, uy, batalla épica, batalla épica. ¡Ay, hijo de...! Uy, lo matamos, güey. Let's go, top 1, güey, top 1. Gente, si te gustó el video, suscríbete al canal y regálame un like para saber que te gustó. Y espera más contenido como este durante toda la semana. Soy Baker, te cuidas, te lavas y nos vemos en las rankings.